Haz esta infusión en la noche para mejores beneficios. ¿Podría usted estarse beneficiando? Le vamos a decir más de 10 beneficios con la infusión de Tilo. Mire esta información. A continuación sabrá si usted puede ser beneficiado. Primero quiero darle un afectuoso saludo. Sean bienvenidos a Disfunción Eretil. Les invito a suscribirse al canal y compartan esta información. Vamos a empezar esta receta de inmediato. A continuación le vamos a decir 10 beneficios y propiedades de la flor de tilo para la salud. Primeramente, es un poderoso sedante utilizado para bajar la presión sanguínea y tratar también las palpitaciones nerviosas. Esas palpitaciones que usted ve que a veces uno le ve da como que eh, esos son los nervios ese es el primer beneficio que usted puede obtener en la infusión de flor de tilo el segundo beneficio que usted puede obtener en la, en la infusión de flor de tilo es utilizado para eh, trastorno del hígado y la vesícula biliar de tercero tenemos eh, el tilo es un antiespamódico relaja los músculos y alivia el estrés. De número cuatro tenemos que esta infusión se utiliza para la gripe como descongestionante de los pulmones y la nariz. Para bajar la fiebre también se puede utilizar. Es muy efectivo para eso. Vamos también a recordarle eh, que la medicina de farmacia es algo que siempre tiene efectos secundarios, en específico dejan siempre residuos en el hígado. Le vamos a hablar un poquito que también esta infusión limpia el hígado y lo mantiene a raya. A continuación vamos a seguir con el beneficio siguiente. De número 5 tenemos aquí, como usted están mirando ahora, la manzanilla y la flor de tilo. Le voy a decir específicamente cómo usted va a hacer una infusión. Esa es para la digestión. Si usted tiene mala digestión, le va a ayudar también para los intestinos. Usted lo que va a hacer media cucharada de flor de tilo, media cucharada de manzanilla y tómela en ayuna por la mañana. Es muy efectivo y también antes de acostarse. De número 6 le vamos a decir que también se puede usar como un diurético natural. De número 7 para tratar las hinchazones y la úlcera en la piel. De número 8 también le puedo decir que esta infusión es eh, efectiva para eh, combatir el insomnio. Podrá dormir más tranquilo, eso es lo creo que la mayoría de personas saben el insomnio es algo terrible cuando uno no puede dormir en la noche no puede descansar su cuerpo se va a sentir muy mal simplemente usted va a hacer la infusión al final ya que estamos casi terminando le voy a decir cómo preparar la infusión cuántas veces al día deben tomarla eh, pero es muy efectiva de número 9, también ayuda a reducir la ojera de los ojos especialmente a veces tenemos problemas de de los ojos que tenemos era tenemos alrededor un, un como si fuera un golpe negro pero en realidad eh, cuando eso sucede eh, ojo con el hígado algo anda mal en el hígado y la última es específicamente limpia el hígado perfectamente es muy efectivo para esto para ese tipo de tratamiento, un órgano tan importante como el hígado, eh, siempre revisese con su doctor, nunca se descuide, porque no es no es bueno. Usted siempre la mejor medicina es su doctor. Eh, le voy a dar también una recomendación, no tomar más de tres tazas eh, de flor de tilo al día. Es, Tampoco sobrecargar cuando usted la va a hacer. Es eh, una sola cucharada. Eso es lo que usted va a usar de la flor de tilo. Usted va a coger una cucharada así. Y eso es lo que usted va a hacer. Para que eh, no se conocen, le puedo decir también, no se conocen ningún tipo de caso que tenga algún efecto secundario. Pero cual, eh, nada en exceso es bueno para el cuerpo. Así que no se pasen. Usted lo que van a hacer es una infusión fácil. No sé para, para qué tipo de enfermedad o para qué tipo de padecimiento ustedes la van a usar. Simplemente ustedes me pueden escribir en la caja de comentarios y hacerme preguntas. Yo tengo de verdad mucho trabajo, pero yo siempre trato de contestar los mensajes que más pueda. A veces tengo 2.000, 3.000 mensajes ahí de contestar. Eh, hago lo que puedo, pero si en realidad trato siempre, tomo mi tiempo, una parte del día, para contestar preguntas. Eh, simplemente no tome más de tres tazas es bueno tomarlo en ayuna pero también antes de acotarse es una hora clave les lo recomiendo más esa hora la hora antes de acotarse cuando ya usted se va a relajar si usted tiene insomnio si usted tiene estrés eh, todo ese tipo de enfermedades nerviosismo y toda esa cosa tómela una hora antes de ir a dormir que le va a ser muy efectivo eh, no le digo que lo vas a en la primera noche, pero lo va a mejorar desde el primer día que empiece a tomarlo, una vez hayan, hayan pasado unas dos horas. Así que yo espero que le haya gustado esta información, compártala. El compartir es un acto bondadoso. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y no se olviden suscribir al canal. Hasta el próximo video. Adiós.